Listo, ahora sí. Ahí está perfecto, Ricardo. Perfecto, ahora sí, una disculpa enorme, ya sé que perdimos unos cuantos minutos, ya yo me presenté, así que vamos directamente al tema, que es migración a la nube. Como les comentaba, yo soy Product Manager de Zero Downtime Migration, ZDM, el producto que Oracle puso, tiene en desarrollo desde hace varios años, salió por primera vez en noviembre del 2019, y pues la idea que tiene el producto es ofrecerles a ustedes de una manera gratis, segura y sencilla de migrar sus bases de datos on-premises a los centros de datos de Oracle, a la nube de Oracle. Obviamente esto va más allá. También el producto, por ejemplo, les ayuda a migrar a Exadata nuevos. Si ustedes tienen Exadata nuevos, si quieren hacer un proceso de hardware refresh, pueden hacerlo con el producto como tal. Y como les comentaba, es gratis, lo cual es muy importante porque, pues obviamente permite esa flexibilidad sin ningún costo adicional. Y va más allá de eso. Es decir, el producto no solo es gratis, sino que la tecnología que se usa alrededor del mismo también es gratis como tal. Por ejemplo, tenemos el uso de Golden Gate dentro del producto para hacer ciertas migraciones. Hoy les voy a explicar, por ejemplo, una de ellas es también gratuito, pero es gratuito bajo una licencia específica del OCI, de Oracle Cloud Infrastructure Marketplace, ¿verdad? Entonces, es por cierto tiempo y con el deployment de Golden Gate, con los dos microservicios de Extract y Replicate corriendo en la nube como tal. Ahora, el producto, pues, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo funciona? Es un binario que se descarga, pesa más o menos 800 megas, es bastante liviano. El producto tiene la capacidad de migrar bases de datos, sea Standard Edition o Enterprise Edition, de 11G en adelante, hasta 21C. ¿Cómo se llama? Entonces, perfecto. Perdón, es que me estaba escribiendo aquí el organizador. Entonces, nada más confirmando que se ve todo bien, si bien el modo presentación, ¿verdad? Entonces, el producto migra bases de datos de Standard Edition a Enterprise Edition on-premises, de 11G hasta versiones más adelante, pero no solo eso, también podemos migrar bases de datos Oracle que estén en AWS RDS. ¿Qué plataformas soportamos? Plataformas Linux, es decir, bases de datos que estén en Linux pueden ser migradas a la nube o un Exadata nuevo. Y bases de datos que estén en AX y en Solaris pueden ser migradas a la nube también con cierta restricción, solamente con la modalidad lógica. Y el producto ofrece dos modalidades de migración, las cuales voy a comentar ahorita rápidamente. Asimismo, podemos migrar a Database Cloud Service, Virtual Machines, a Exadata Cloud Service, a Exadata Cloud Customer, a Exadata y a la base de datos autónoma. Tenemos la facilidad de migrar ¿cómo se llama? De migrar, ya vi cuál es el tema. Me parece que solo se puede ver el. Ahora sí. Creo que esto es mejor, la verdad, que lo veamos de esta manera. Les pido una disculpa, pero. Ahí le puedes dar modo presentación, Ricardo, Sí, nada claro, más. ya lo había hecho, ya lo había hecho, pero no lo está compartiendo. Ah, bueno, Les okay. pido una disculpa enorme. Por eso estoy en esa diapositiva específicamente, ¿verdad? Porque ya yo lo había hecho y estaba presentando sin ver que en realidad no estaba compartiéndolo todo. Pero bueno, entonces vamos entonces de esa manera. Vamos acá, no hay ningún problema. Como les comentaba, el producto puede migrar de bases de datos no container database a container database. Podemos hacer entonces migraciones específicamente de versiones antiguas o que no tienen el multitenant habilitado o van a verse multitenant. Eso tanto del flujo físico como el lógico. Voy a explicar un poquito cómo funcionan los dos. Y luego pues tenemos la posibilidad de migrar y hacer un upgrade mientras migramos. En ese caso, pues tengo la posibilidad de migrar específicamente con es decir, el flujo de Golden Gate y Data Pump. Asimismo, usamos diferentes tecnologías. Para el flujo físico usamos RMAN y DataGuard, y para el flujo lógico usamos Data Pump y Golden Gate. Dicho lo anterior, como yo les comentaba, no es únicamente que estamos atados a un flujo o a un tipo de producto específicamente. Va a depender mucho de las necesidades. Por ejemplo, para migraciones físicas, puede haber hay metodologías offline o para bases de datos Standard Edition en donde solo utilizamos una metodología de Backup and Restore con RMAN. Asimismo, para Enterprise Edition podemos usar RMAN y DataGuard, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología cambia. Por otro lado, tenemos las versiones fuentes, como les comentaba, de 11 en adelante. Para migración física específicamente, tiene que ser misma versión a misma versión. Yo no puedo hacer un upgrade, como que es lo que les quería enseñar el día de hoy, sino más bien lo que tengo que hacer es de la misma versión, de la misma versión, y ya después usando el tooling del cloud, hacer el upgrade. Pero la versión lógica sí lo permite. Ahorita vamos a ver cómo funciona específicamente.
Entonces, de, la ventaja aquí, eso sí, es que si permitimos tener un patch level diferente. Si el patch en el destino es más alto, no hay ningún problema. El producto al final lo que hace es que ejecuta data patch y listo. Aquí podemos migrar específicamente a Exadata On-Premises, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer y al AWS Cloud Service. Migración física no permite migración a la data autónoma, pero bueno, eso está bien. Como les comentaba, también tenemos dos tipos de flujos dentro de la migración física. El offline, para hacer datos estándar, que lo que hace es un backup and restore con Armon. Y para Enterprise Edition, lo que es base de datos, utilizamos DataGuard específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, verdad? ¿Qué hacemos ahí específicamente? Bueno, primero que nada, vamos a hacerles un ejemplo de la migración, yo no quiero decir principal, pero con la que nace el producto, que es la migración física online, y después voy a entrarme a lo que queremos comentarles el día de hoy, ¿verdad? Que es la migración lógica que permite hacer esa migración y in-flight upgrade o migración y actualización al mismo tiempo. Y utilizando herramientas como Golden Gate y, como les contaba, de manera sin un costo alguno, dado a la licencia específica que tenemos y usamos para Golden Gate y CDN. Entonces, el primer paso es, ustedes tienen sus aplicaciones conectadas a la base de datos, en su centro de datos. Esas bases de datos pueden ser single instance, puede ser rack, puede ser rack one node. Nosotros en realidad no tenemos ninguna restricción ahí. Lo importante es que la base de datos principal esté en Linux. Para la migración física tiene que estar en Linux la base de datos principal. Puede ser cualquier sabor de Linux que sea soportado, por supuesto, por la base de datos Oracle. Ahí ustedes descargan el producto de la página web de nuestra www.oracle.com/go/ZDM y específicamente, pues, instalamos el producto y aquí, bueno, siempre nos preguntan, bueno, pero necesitamos un servidor aparte, mucho procesamiento, ¿cuáles son los requerimientos? En realidad, ZDM no es un producto que requiera muchísimo. De hecho, puede estar corriendo en la misma mismo servidor de la base de datos fuente o el destino, puede estar corriendo en OCI. Realmente, ¿cuál es la recomendación? Una máquina virtual por ahí, que tenga Oracle Linux 7, eso sí, ese es el único requerimiento que es fijo y no podemos mover, que es tenemos que tener Oracle Linux 7 y 100 gigas de disco duro, nada más, un par de paquetes de a nivel de sistema operativo, pero en realidad no pedimos mucho a nivel de hardware. Una vez instalado el producto tiene un archivo que se llama response file, que es editable por cada una de las migraciones específicamente. Y uno, como usuario, tiene la responsabilidad de llenar ese archivo. En ese archivo viene información de la base de datos fuente, la base de datos destino, metodología de migración, cuál ubicación de backup podemos utilizar. Ahorita les voy a explicar por qué hay diferentes ubicaciones. Y una vez que todo está listo y el archivo está llenado de manera correcta, es solo ejecutar un comando con diferentes parámetros y, obviamente, acceso a ese archivo. ZDM entonces va a proceder a pedirles a ustedes autenticación, información para poder conectarse y empieza la migración. Todo lo que va a pasar a partir de ahora corre por parte de ZDM, ¿no? El producto como tal. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? ZDM lo que hace es que se conecta tanto a la fuente como al destino en vía SSH. Puede ser la nube, como les comentaba, o puede ser un Exadata On-Premises. Después de validar y realizar todas las pruebas del caso y ver que todo está bien, ZDM lo que hace es que se conecta a una ubicación de backup. Esta ubicación de backup, en caso de estar migrando a la nube, va a ser el Object Store, va a ser un bucket dentro del tenancy de ustedes en OCI. Pero, ¿qué pasa si estamos migrando, por ejemplo, a Exadata On-Premises o a Exadata Cloud Customer? No tiene sentido utilizar un bucket, ¿verdad?, dentro de OCI. Lo que tendría más sentido ahí sería poder migrar específicamente a... ¿cómo se llama? Utilizar un archivo de backup, una ubicación de backup que sea local dentro de su centro de datos, ¿verdad? Entonces, ZDM tiene la capacidad de utilizar ya sea NFS, que ustedes proveerían, o el Recovery Plans de Oracle. Ahora, ¿por qué es importante esta destinación de backup? Bueno, ZDM lo que va a hacer es que va a empezar a transferir datos. O sea, el primero, bueno, no transferir datos, él crea backups de Armon en nivel 0 y nivel 1 y los transfiere a esta destinación o este destino que sería específicamente, en este caso, digamos que estamos migrando a Exadata Cloud Service, al Object Store de la nube. Existe la posibilidad, eso sí, de, ¿cómo se llama? Existe la posibilidad de migrar
sin tener que hacer un backup. Por ejemplo, con la última versión de CDM, existe la posibilidad de migrar de punto A al punto B, ya sea la nube, ¿no? Utilizando un direct data transfer, ya sea como un restore from service o un duplicate from active, dependiendo de la versión de la base de datos. Y también existe la posibilidad de migrar utilizando backups existentes. Eso es para ciertos casos de uso, pero si ya existen backups, no tiene sentido que CDM vaya y los cree. Entonces ustedes pueden explicarle, le dicen a CDM dónde está la ubicación del backup y él se encarga de reutilizar ese backup por ustedes. Una vez que se transfirieron los backups al Object Store, digamos que estamos migrando a ese Data Cloud Service, lo que hacemos es proceder entonces a instanciar un standby. Ya tenemos dos bases de datos activas, ¿no? Tenemos la primaria y la aplicación sigue conectada a ella y tenemos el standby que está en la nube. Ahora, CDM en este caso lo que tiene que hacer es hacer una sincronización, ¿verdad? Para eso entonces estabilizamos una colección SQLNet, ya tenemos DataGuard ahí entonces activo y jugando, y la base de datos primaria está pues obviamente sincronizando con la base de datos standby. ¿Por qué? Porque la base de datos standby que se creó en la nube fue hecha aparte de un backup. Entonces, obviamente, ya no es lo mismo, no está completamente sincronizada porque la aplicación siguió trabajando y con workloads en la base de datos primaria. Por eso necesitamos sincronizarla antes de poder hacer el switchover y el cambio de roles. Ahora, CDM tiene la posibilidad de pausar en medio de la migración. Inclusive uno podría decirle, bueno, cuando llegue a esta fase, por favor, pause, porque yo lo que quiero es hacer pruebas en el standby. Y puedo dejarlo ahí de manera temporal, simplemente suspendido, y cuando yo estoy listo, le digo que continúe. Es una posibilidad. Y es muy importante que tomen en cuenta esto para hacer las diferentes pruebas, etcétera. Sobre todo porque en la nube, las bases de datos tienen la encriptación por defecto. En el caso de Oracle, es TDE, o Transparent Data Encryption, es parte de la Advanced Security Option, y es muy importante que sepan que las bases de datos van a tener eso en el destino, en la nube. Ahora, CDM se encarga de ese proceso porque entiende que muchas de las bases de datos que están on-premises no necesariamente van a tenerlo. Y no que no, la idea no es restringir y decir, bueno, solo las que están encriptadas en on-premises pueden ser migradas a la nube. No, cualquier base de datos puede ser migrada a la nube, pero a sabiendas de que el destino va a estar encriptado. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que hacer todas las pruebas del caso aquí porque luego uno podría, digamos, en el siguiente paso, el caso CDM que es, cambia los roles, ahora el standby es la base de datos que está on-premises, el primario es la base de datos que está en la nube, y la aplicación va a apuntar a esa nueva base de datos que está en la nube. Pero si uno pausara aquí, o si uno quisiera, inclusive CDM puede salir en este momento y terminar el proceso, mantiene esa configuración de DataGuard, ¿no? Y la base de datos primaria de la nube va a seguir sincronizando al standby que está on-premises. Pero los read logs que están enviándose del centro de datos en la nube a el standby, on-premises, van a estar encriptados. Por lo tanto, pues aquí hay un tema. Si ustedes no tenían esa base de datos habilitada con TDE o Transparent Data Encryption desde un principio, pues obviamente no van a tener acceso a la misma por ese tema. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Bueno, una opción es obviamente migrar y listo. Cuando CDM termina el proceso y pues bueno, bye, muchas gracias. Y tienen ahora la aplicación, se migra a la nube, la aplicación está apuntando a la base de datos, migrar a la nube, perdón. Pero también podrían decir, bueno, quiero habilitar la encriptación en mi base de datos standby en on-premises para mantener un esquema híbrido de disaster recovery. Importante que tomen en cuenta que para habilitar una base de datos con TDE o el famoso TDE enablement, si la base de datos es 11.2 o 12.1, es una operación offline. Si es de 12.2 en adelante, lo pueden hacer en línea, pero siempre tienen que tomar en cuenta el tema de licenciamiento. Entonces, es importante que antes de migrar, hagan todas las pruebas del caso, inclusive si quieren, pausen o le piden a CDM, existe una cláusula, una opción, un parámetro que se llama post-after a la hora de migrar la base de datos, y uno le puede decir, bueno, post-after y el nombre de la fase. Nosotros en la documentación especificamos cuáles son las fases, donde específicamente CDM llega, antes de esto establece la configuración de DataGuard, pero todavía no ha hecho el switchover y el roll swap. Tú no puedes hacer eso también. Entonces, es importante que veamos todos esos casos, ¿no? Luego, al final, ¿qué hace CDM? Limpia todas las conexiones, limpia todo el trabajo que hizo, tanto en la fuente como en el destino, y termina con la migración completa. Ahora, yo les había comentado que hoy íbamos a hablar un poquito sobre cómo me va bien actualizar y migrar al mismo tiempo. Bueno, para eso ocupamos otro flujo migratorio que nace en marzo de este año, no nace, pero por lo menos es lanzado al público en marzo de este año y luego
mejorado inclusive aún con más esta capacidad, más funcionalidad, en agosto con nuestro último release, 21.2. Este flujo es el flujo lógico. Y el flujo lógico ya permite ahora sí un poquito más de flexibilidad. Tenemos igual las mismas versiones de la base de datos fuente como fuente para la migración, pero con la posibilidad de migrar a una base de datos más alta. Es decir, yo puedo estar de 11 y migrar a 12, de 11 a 19, de 12 a 19, etc. Igual hacer de non-CDB a PDB o de no container database a container database sin ningún problema, con la diferencia de que ahora puedo entonces migrar a bases de datos autónomas y puedo migrar, pero no puedo migrar esa data on-premise. Entonces no lo tenemos en este flujo, pero sí puedo migrar a la base de datos autónoma. Este flujo tiene una arquitectura un poquito diferente. Entonces tiene la capacidad de migrar, ya sea offline usando solo Data Pump o online utilizando Data Pump y Golden Gate. Igual utiliza una ubicación de backup, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, con el Object Store o con NFS para migraciones como Exadata Cloud Customer, que este flujo sí lo permite. O podemos utilizar DB Links directamente entre la base de datos fuente y la base de datos destino. Eso sí, eso solo se puede con específicamente para base de datos más pequeñas. No lo recomendamos para base de datos muy grandes. Y pequeñas me refiero a realmente pequeñas, 100 gigas, por ejemplo. Ya para base de datos más grandes sí es importante utilizar un backup location, como decir el Object Store o el NFS, dependiendo del tipo de migración. Entonces, yo lo que quiero comentarles hoy para la migración con no solo de on-premises a la nube, pero también incluido el upgrade, es la migración en línea con un backup location. ¿Por qué? Porque nos permite no solo migrar y actualizar a la vez, pero también mantener la alta disponibilidad de la migración y utilizar un producto maravilloso como es Golden Gate con una licencia específica. Entonces, más o menos la arquitectura sería esta. Así más o menos se ve CDM ahorita con migración logical online o online lógica. ¿Qué es importante aquí? Bueno, como podemos ver, las estructuras tienen ciertos temas parecidos. Mantenemos el servidor de CDN en una máquina virtual de Oracle Linux 7. La base de datos on-premises que tiene como base de datos es como versión fuente de 11 en adelante. El target, que sería Data Cloud Service, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer o la base de datos autónoma. Igual un backup location. En el caso de migrar a la nube, específicamente tendríamos lo que es el Object Store como tal, un bucket del Object Store en el tenancy de ustedes. Y muy, muy importante, el Golden Gate Hub. Si nosotros estamos migrando, por ejemplo, a la base de datos autónoma, y vamos a hacer el ejemplo de la base de datos autónoma ahora para ver paso a paso cómo funciona, o cualquier otra base de datos que está de hecho nativa de OCI, este Golden Gate Hub va a correr en compute de OCI en el tenancy de ustedes. Pero muy importante, ¿cómo funciona esto? Porque yo dije que el producto es gratis, tiene full soporte de Oracle, pero ahora estoy hablando de Golden Gate. Bueno, nosotros trabajamos con el equipo de Golden Gate y pues se creó una imagen específica. Ustedes van al OCI Marketplace, se conectan hoy a su cuenta de cloud.oracle.com, van al Marketplace, All Applications y buscan Oracle Golden Gate for Database Migrations, van a ver una imagen específica que tiene uso para dos cosas. Las dos cosas obviamente son migración a la nube, pero son dos productos separados. No les he comentado, pero CDN es el motor de migración a la nube, pero más allá de ser un producto que ustedes pueden descargar y utilizar para sus migraciones, también está detrás de otros productos dentro de Oracle. Por ejemplo, OCI tiene un sistema de migración, un producto de migración que se llama DMS, o Database Migration Service, que es nativo de la nube, tiene la interfaz gráfica, les ayuda a ustedes a migrar paso a paso con UI. Obviamente, este producto, ¿qué es lo que tiene de abajo? Es CDN el motor. Entonces, obviamente, CDN como tal es el que marca la pauta, va generando nuevos features y demás, y DMS lo va adoptando y incorporando dentro de un UI. Entonces, dependiendo de ustedes si quieren una migración más controlada específicamente con UI, tal vez con un poquito más de restricciones, etcétera, pueden usar DMS, aunque en realidad es un producto excelente. O si quieren tener completo control total dentro de su centro de datos para múltiples bases de datos, racks, etcétera, o quieren migrar a Exadata on-premises con el flujo físico, pues usan esto, dirían. Entonces, volviendo a la licencia de Golden Gate, ahora que les comenté de DMS, muy importante. Esta licencia como tal, ustedes a la hora de buscar esta imagen de Oracle Golden Gate for Database Migrations, aceptan los Terms of Licenses, y ahí dice específicamente que es para un uso de tiempo restringido, para el uso de migración junto con ZDM o DMS. Este uso normalmente es alrededor aproximadamente 180 días, más o menos, a lo mejor como 182, 183, me parece.
Pero pueden ustedes entonces utilizar el producto durante ese periodo de tiempo, me parece muy genial, en conjunto con CDM o el Data Migration Service. Entonces, a la hora de aceptar los términos y condiciones del producto, lo que hacen entonces es pues, configurar dos microservicios. Un extract para la fuente y un replica para el destino. Y ahora sí, empiezan la migración y empieza a correr el tiempo de esos 183 días más o menos para que ustedes puedan migrar a la nube utilizando GoldenGate y hacer entonces lo que les venía a comentar el día de hoy, ¿verdad? Que es migrar y actualizar al mismo tiempo. Entonces, veamos cómo funciona esto a nivel de arquitectura. El primer paso es exactamente el mismo que hemos discutido para la migración física. Simplemente ir a la página de CDM, www.oracle.com/go/CDM, descargar el producto binario en una máquina virtual Oracle Linux 7, ciertos paquetes y demás, y configurar el response file, que ahora sí, este archivo que les comentaba, que viene con información de la fuente, el destino y demás, para la migración lógica, y nosotros ofrecemos los dos como templates dentro del instalador, es un poco más grande, tiene muchos más parámetros. ¿Por qué? Porque obviamente hay más piezas dentro de arquitectura, más componentes para la migración lógica. Ahora, no se preocupen, nosotros tenemos, y yo soy el autor, en conjunto con soporte y el equipo de desarrollo y demás, varias como guías paso a paso de cómo migrar. Específicamente, por ejemplo, ahorita hay pública una guía que habla cómo migrar de una versión 11.0.4 a Exadata Cloud Service o Data Cloud Service 19C. Y pronto saldrá también una igual, pero para autónomos. Entonces, la idea es que ustedes ahorita nada más es contarles el producto para que vean cómo funciona a nivel de arquitectura en general. Ya después pueden visitar la página web y ver las guías paso a paso, instalación del producto, qué patches tienen que estar en la base de datos dependiendo de si es 11 o si es 12, etcétera, cómo configurar el GoldenGate Hub, cómo configurar el Object Store, etcétera, y luego cómo migrar, inclusive cuáles son los parámetros necesarios dentro del response file para poder hacer una migración de este tipo. Ahora entonces, descargamos CDN, configuramos el response file con información de la base de datos fuente, el destino, el GoldenGate Hub, etcétera, y emitimos el comando de migración. Ahí CDM entonces analiza, se da cuenta que es una migración lógica online, entonces ya no hay tanta restricción a nivel de versiones, eso sí, tiene que ser una versión menor a una mayor, no puede ser al revés. CDM entonces se conecta a la base de datos fuente y a la base de datos destino y realiza las validaciones del caso y dice, ok, perfecto, vamos a continuar con nuestra migración. Lo que tenemos que hacer ahora es conectarnos al backup location, que es el Object Store, y empezar a trabajar. El primer paso es configurar ese extract que está que es parte del GoldenGate Hub, ese microservicio del GoldenGate, para empezar a capturar transacciones de la base de datos fuente. Eso es muy importante. A partir de ahí, este microservicio va a empezar a generar trail files dentro de ese GoldenGate Hub en OCI. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a utilizar con otro microservicio. Muy importante. Él se queda ahí trabajando mientras nosotros continuamos. Y el segundo paso, el paso siguiente, perdón, es empezar un trabajo de exportar de Datapump. Datapump lo que hace entonces es empezar vía red a exportar dump files de la base de datos que está on-premises al destino, que es este backup location, al su tenancy y al backup location que está en el tenancy de ustedes en OCI. ¿Por qué? Porque eso va a ser utilizado después para instanciar el target, que de hecho es la operación que sigue. ¿La operación que sigue cuál es? Hacer un import desde la base de datos destino con los dump files que fueron transferidos al backup location o al object store específicamente y instanciar una base de datos nueva. Ahora, voy a hacer una pausa aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos autónoma, este paso, CDM simplemente le da la instrucción a la base de datos autónoma, la base de datos hace el trabajo de import del backup location directamente e instancia su nueva base de datos con los dump files que fueron generados por el export de Datapump. Pero si estuviéramos migrando, por ejemplo, a otra Exadata Cloud Service, Data Cloud Service o Exadata Cloud Customer, en este caso CDM lo que hace es que transfiere directamente CDM los archivos que están en el backup location hacia un file system dentro del destino y luego le pide a la base de datos ahora sí que haga el import de Datapump y instancia una base de datos nueva. Entonces, de esa manera ya tenemos ahora sí dos bases de datos, la fuente y el destino, pero están obviamente fuera de sync. ¿Por qué? Porque fueron creadas con un Datapump export en la fuente, pero la aplicación sigue trabajando, obviamente, y por lo tanto no hay una conexión ahí. Ahora, muy importante, tenemos una base de datos on-premises de una versión y el destino en otra, lo cual es fantástico. Yo podría entonces
en la guía paso a paso, que les voy a compartir al final el link específicamente, tenemos la base de datos on-premises en una versión 11.04 y en el destino tenemos, que es la nube, tenemos una base de datos 19. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, CDM en este caso configura y se conecta con el Replicat, es el microservicio, segundo microservicio de GoldenGate, que lo que hace es que empieza a alimentarse los trail files que el primer microservicio o extract estaba capturando. Bueno, él captura transacciones de la base de datos fuente y genera esos trail files. Entonces, el Replicat se alimenta los trail files y empieza a transferir y aplicar específicamente los cambios en la base de datos destino. ¿Esto lo hace para qué? Para que podamos sincronizar específicamente todo lo que está pasando en la base de datos fuente con la destino y sean exactamente iguales. Y en ese momento, entonces, hacemos el switchover. Hay, obviamente, restricciones, es muy importante mencionarlas. Por ejemplo, pueden haber objetos o tipos de datos no soportados. En ese caso, recomendamos hacer una migración offline primero con Data Pump y luego sobre el mismo destino hacer una migración online con GoldenGate, menos lo que no está soportado. En el response file ustedes pueden restringir qué quieren. Hay un parámetro de exclude objects para que obviamente no vengan ciertos objetos, tipo de datos, etc. Otra cosa es que no hay ningún problema si hay DML, o sea, si ustedes están haciendo inserts, updates, etc., hay una carga de trabajo en la base de datos fuente, pero si hay DDL o existe definición definición específicamente, o sea, creación de nuevos objetos y demás dentro de la fuente mientras está haciendo migración, eso nosotros DDM no lo soporta, pero aparte de eso la migración es bastante fluida en ese caso, ¿no? Ahora, una vez que tenemos la sincronización lista, lo que hace DDM entonces es proceder a transferir específicamente, o sea, el switchover, ¿no? Y tiene la aplicación ahora apuntando a la nueva base de datos en el destino. Y ahora sí, a partir de ahí cerramos entonces completamente todas las conexiones, limpiamos los ambientes y termina CDM con la aplicación apuntando a una base de datos nueva en la nube, actualizada a una nueva versión y completamente, pues ya, con el deployment específicamente en OCI o Oracle Cloud Infrastructure. Importante, recomendaciones, siempre es importante que hagan pruebas en la versión destino. Es muy importante porque, por ejemplo, puede ser que la aplicación no tenga certificación completa, etcétera, para la versión que ustedes están migrando. Y, pues, obviamente, pues, uno podría pensar, bueno, es que es el ambiente nuevo, etcétera, ¿no? O sea, es muy importante que estén seguros que la versión de la base de datos que están migrando y haciendo la actualización. Es que no es lo mismo migrar que actualizar. Migración y actualización a la vez sea completamente certificada y aceptada por la migración. El producto como tal es bastante completo, les permite a ustedes hacer diferentes cosas, ¿verdad? Pueden migrar desde de AWS, Oracle AWS hasta a la base de datos autónoma, pueden migrar de Solaris AIX a la nube de Oracle también. Una cosa que no les comenté, pero es muy importante, es esa migración de AIX y Solaris solo permite el flujo con Data Pump, ¿no? Sin GoldenGate, pero sí estamos trabajando para poder certificarla también y tener la migración en línea. Y migración de plataformas Linux con todos los sabores, físico, lógico, online, offline, etc. Pueden migrar a Database Cloud Service, etcétera, Cloud Service, autónomos, etc., on-premises. Y utilizamos, obviamente, diferentes herramientas de Oracle, ¿verdad? Con la mejor posibilidad de tener cost effectiveness, porque es gratis, el producto es gratis. Y cuando utilizamos productos como GoldenGate, tenemos una licencia específica, como les comentaba. Sería bueno si tienen su cuenta de Oracle, luego se conectan ahora a cloud.oracle.com y van al OCI Marketplace, All Applications, y ponen Oracle GoldenGate for Database Migrations, van a ver específicamente ahí lo increíble, ¿no? Que existe licencia ahora. Entonces, yo les quería compartir eso, y ahora sí, las guías. Las guías, estos son los links, obviamente, pues pueden tomar una foto a la pantalla. Otra opción es simplemente vayan a la página web del producto, oracle.com/go/DDM, y ahí van a tener toda la información, guías paso a paso, documentación, pueden descargarlo ahí mismo. Hay ciertos videos de flujos anteriores de migración, tutoriales, blog posts anteriores de los releases del producto, etc. Ahora, bueno, sé que nos quedan como 5 minutos más o menos para preguntas, entonces me gustaría abrir el espacio para cualquier pregunta, duda que ustedes puedan tener, les agradezco muchísimo. Gracias. Ricardo, sí, tenemos 20 minutos todavía para preguntas. Tenemos ahora, la verdad, dice Frank de Moncourt, parece que todo necesita comprar GoldenGate. No, GoldenGate con el uso de CDM es gratis, les comentaba, ¿verdad? Tienen que usar la licencia específica y la imagen específica que está en el Oracle Cloud Marketplace, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el nombre del producto que sirve para realizar migraciones? Tiene consola gráfica, este es Facundo Grande.
Bueno, el nombre es DMS, Database Migration Service, ¿verdad? Entonces, los 8 pasos que explicaste el workflow de la migración lógica, ¿el DBA lo va a realizar manualmente o si lo hace automáticamente? No. Todos esos pasos son los que normalmente haría alguien normalmente, manualmente, cuando está haciendo una migración. Y CDM lo que viene, es viene a hacer es automatizar ese proceso. O sea, viene específicamente a automatizar el proceso de migración para que no tengan que, ¿cómo se llama?, que hacer ustedes todo ese paso, ¿verdad? Entonces, de hecho, voy a compartir de nuevo la pantalla para enseñarles una cosa. Segundo, nada más. Entonces, no sé si pueden ver, ahora sí, esta es una presentación que habla un poco de la migración. Este es el comando que uno ejecutaría en la consola de CDM para hacer una migración, específicamente con la autenticación, con la ubicación del response file. Cuando yo le doy a ejecutar, eso es lo que él va a hacer en este momento, ¿verdad? Es ir por cada una de las fases. Entonces, por ejemplo, no sé si pueden ver ahorita o no pueden ver. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces, perfecto. Si ven ahorita son las fases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada una de las fases que está haciendo el producto, ¿no? Validar el target, validar el source, validar que el Golding Hub esté bien, que los settings de Airpump estén bien en el source y en el target, preparar el Golding Hub, la parte de la heartbeat, para que en la fuente esté todo completo, esquema, etcétera. O sea, son un montón de fases, ¿verdad? Inclusive llega el punto, en este caso, la migración, cuando hicimos la prueba para poder hacer la presentación, ¿verdad? Hicimos el screenshot aquí en la parte de Monitor GGLAG, que es cuando está viendo que no haya ningún problema con el Golden Gate que esté haciendo la sincronización, y cuando está listo, ahora sí, hacer el switchover. Entonces, todos esos pasos, ¿verdad?, los hace específicamente CDM, ¿verdad? Entonces dice aquí, este producto se puede usar para migrar CDs desde una instalada clara de Custom Generación 1 hacia una instalada clara de Custom Generación 2. Claro, sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer para entrar los packages y código de aplicaciones dentro de las bases en el sitio de la nube? ¿O es solo para tablas, no? Sí, Alejandra, nosotros nos encargamos de la migración de la base de datos como tal. Nosotros no hacemos migración desde la parte de aplicación. La parte de aplicación no se encarga de CDM. CDM se encarga específicamente de la carga del database workload como tal, no de la aplicación. Entonces, en ese caso, pues no es el trabajo, ¿no? Ahora, si quieren, ¿verdad?, y tenemos tiempo, podemos hacer aquí voy a ver si luego enseñarles un demo corto de cómo haríamos una migración. Este demo específicamente lo creó el centro de ¿cómo se llama?, de soluciones en Sao Paulo. Vamos a ver si lo ven aquí. No sé si, vamos a ver si ahorita pueden ver la pantalla. Díganme si ahora se ve. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Se está viendo. Se ve perfecto. Ok. Entonces, el primer paso es obviamente empezar la migración de una versión 11 a la, a, ¿cómo se llama?, al, como de empezar a migrar hacia la base de datos autónoma. Entonces, en este caso tenemos una versión, estamos migrando on-premises, vamos a migrar, pero lo que queremos es mostrar cómo CDM permite no solo hacer la migración, automatizar todo el paso, sino también inclusive pausar y hacer cambios. Entonces, aquí, si ven bien, tenemos del lado izquierdo tenemos el CDM, igual en la derecha también lo tenemos, ahorita van a cambiar las pantallas. Ejecutamos el comando de migración y pedimos los diferentes passwords para autenticación. Y vamos a empezar a monitorear el trabajo. Entonces, del lado izquierdo vemos cómo empieza a trabajar y a automatizar todo el proceso. Y del lado derecho vemos específicamente los diferentes los logs, como van haciendo la validación, ¿verdad? Entonces, vamos poco a poco. La idea es que cuando él llegue específicamente a la parte de migrar, de la parte de Monitor GGLAG, que es específicamente ver qué,
CodeEngage te está replicando, pausamos la migración. Ahora, muy importante, voy a devolverme un segundo para que vean una cosa. Si, no sé si se logra ver bien, pero nosotros le pedimos específicamente, aquí arriba, encima de la primera línea blanca, dice guión post after ZDM monitor glag. Cuando ejecutamos el comando de migración, le pedimos que por favor pausara cuando llegara a esa fase. Entonces, ahora venimos justamente a esa fase. Él pausa, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Si lo ven bien, dice post after ZDM monitor glag de nuevo. Y dice current status post, porque él pausó la migración. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, juguemos un poquito, ¿no? Hagamos un poco de ML. Nos metemos en el lado, en la fuente, el lado izquierdo tenemos el premises y el lado derecho tenemos la base de datos de destino en el autónomo database. Entonces, vamos a hacer un query. Vemos que tenemos las mismas, tenemos las mismas 14 rows dentro de la tabla de empleados. Ahora vamos a hacer la prueba, entonces, haciendo un insert del lado izquierdo. Primero hacemos un select para ver que no exista lo que estamos, vamos a insertar. Vemos que no existe ninguna de las dos bases de datos, tanto la fuente como el destino. Y ahora sí, hacemos el insert con un commit en la fuente. Entonces crean, creo que son 6 registros específicamente. Nos vamos al destino, hacemos de nuevo el select y vemos que ahora sí están presentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque ZDM está pausado, él mantiene la sincronización de GoldenGate tanto en la fuente al destino. Ahora, en ese caso, volvemos simplemente a ZDM y le pedimos que, por favor, el comando de resume job, que sería simplemente continuar con la identificación del trabajo de migración que estamos haciendo. Y ahora, una cosa que no les comenté, pero es muy importante, el job ID, bueno, cuando uno ejecuta un comando de ZDM, él nos genera un job ID o un número de trabajo y, se empieza a trabajar en el background, por simplemente lo hace por atrás, sin ningún ruido ni mucho menos, para que nosotros, si quisiéramos, ejecutáramos otro comando para otra base de datos. Es decir, él puede ejecutar migraciones en paralelo con muchas bases de datos a la vez. Entonces, ahorita simplemente volvemos a la línea de comando, le pedimos que por favor resuma o continúe, reactive el trabajo 99, que fue el que estábamos haciendo. Va a empezar la migración de nuevo y simplemente lo que hace es que termina la sincronización de GoldenGate, termina el switchover, limpia completamente los ambientes y ahora sí, aquí estamos, completamente limpio y se acabó la migración sin ningún problema. ¿No? Entonces, más o menos, cuando me preguntaban si esto lo hace, ¿cómo se llama? ZDM, o lo tiene que hacer uno, ¿verdad? Claramente lo hace el producto se encarga de automatizar todos los pasos para ustedes. Ahora, dice aquí, vamos a ver, ¿cuánto tiempo toma el proceso de migración desde la planeación hasta la liberación? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es, depende. Porque no es únicamente el hecho de decir migro y ZDM se encarga todo el proceso. Tenemos que cumplir con todos los requisitos, ver con el departamento de seguridad que los mecanismos de conexión sean correctos. Nosotros ofrecemos diferentes maneras de conectarnos a las bases de datos fuente y destino por lo mismo, porque entendemos que cada organización tiene requisitos diferentes. Asimismo, tenemos que ver temas de certificación de la aplicación, a lo mejor todavía no estamos listos para migrar. Tenemos que ver, cuál destino nos vamos a ir, hacer todo el estudio de cuál es la mejor plataforma en la nube, ya sea que vamos a ir a Data Cloud Service o vamos a ir a Autónomos, etc. También tiene que ver con el esquema de migración que vamos a utilizar, vamos a usar físico o lógico. Y luego, obviamente, con el tamaño de la base de datos y el tema de latencia y ancho de banda. Siempre recomendado utilizar un Fast Connect. Entonces, nosotros no brindamos un benchmark específico de que, nuestra migración la pueden hacer en 2 días o la pueden hacer en 2 semanas o en 2 meses. Va a depender mucho caso a caso. Pero yo con todo gusto puedo, si tienen migraciones ahorita pendientes, ya sea Exadata on-premises o la nube, puedo reunirme con ustedes, hablar con el cliente, etcétera, y ustedes que son los clientes, y ver, y lo vemos caso a caso. Y ahí sí, ya tomando en cuenta todos los elementos, podemos hacer un cálculo de más o menos cómo sería el proceso y ayudarles con la migración, ¿verdad? Dice alguien, ¿GoldenGate tiene la posibilidad de replicar los DDLs también? Claro, nadie dijo que GoldenGate no tuviera la posibilidad de replicarlos. ZDM no maneja ahorita la posibilidad de que si hay un DDL, lo vayamos a soportar nosotros. La limitación no es por parte de GoldenGate, es por parte de la herramienta ZDM. O sea, nosotros estamos ofreciendo una herramienta gratis que está empezando a utilizar y a sacar provecho de otras tecnologías, pero obviamente va creciendo paso a paso. Entonces, ahorita no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Dice aquí Facundo que si se puede hacer la demo para verla con tranquilidad.
Sí, no está publicada todavía en YouTube, pero va a ser publicada en YouTube. Entonces, mi recomendación es sigan en la cuenta de Twitter mía, Product Managed. Ahorita les puedo compartir justamente cuál es el handle de Twitter. Para ver este segundo, para que vean, digamos, y ahí nosotros pues siempre estamos publicando cuando hay información nueva de CRM, cuando hay nuevas versiones, cuando salió un technical brief nuevo, guías paso a paso, etcétera. Entonces, sin ningún problema, ¿verdad? Dice aquí, si yo migro una CDE que tiene contingencia el sitio de recovery y esa configuración se mantiene luego la migración, o yo debería el control data guard de la nueva CDE. Ah, muy bien. Si ustedes tienen un data guard activo y lo que quieren es migrar esa misma configuración, nosotros nos encargamos de migrar la base de datos primaria. Y luego ustedes tienen que generar la configuración de data guard de nuevo en el sitio de destino. O sea, si quieren replicar y tener un data guard en el destino, ya le corresponde, obviamente, a ustedes hacer eso. Estamos mejorando. La idea es que sí, obviamente, en un futuro podemos migrar, inclusive no el primario, sino el standby para tener menos incidencia en el ambiente productivo y luego inclusive replicar, si ustedes dicen el ambiente es tal, pues replicarlo en el destino. Otra cosa en la que estamos trabajando es la incorporación del broker también. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Es paso a paso. Pero no, es una herramienta que automatiza el proceso y es completamente gratis. Entonces, esa es parte de... Luego dice aquí Eduardo, en una CDB con varias PDBs, ¿puedo migrar solo una o algunas o me llevo todas las PDBs? Pueden migrar todas, no hay ningún problema. Eso no es ningún problema. Pueden completamente hacer esa migración. Yo lo que les recomiendo es, no sé si pueden ver o no la pantalla. Si no, déjenme ver si puedo poner aquí en el mensaje. Yo puedo ponerlo aquí, pero si se van a Twitter, aquí puse el arroba. Esa es mi cuenta de Twitter. Ahí pueden entonces mandarme un DM o simplemente con un promedio en Twitter y me taguean preguntas del producto y con gusto les puedo ayudar. Ya después nos podemos poner de acuerdo si tiene que ver con ir a hablar con un cliente, etcétera, ¿verdad? Ah, dice Eduardo que si quiere solo migrar una PDB. Sí, claro, no hay ningún problema. Si ustedes quieren migrar únicamente una PDB, también pueden migrar únicamente una PDB. O sea, no es restringido a todo o nada. No hay ningún problema ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Dice aquí, muchas gracias, Eduardo. ¿Ok? Ricardo, muchas gracias, a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos al inicio. Sí, les pido una disculpa enorme, pero bueno, pasa. No, no, la disculpa nuestra. No, es normal, yo creo que es completamente, a ver, estamos ya con casi 2 años de pandemia, pero de todas maneras, eso solo muestra que estamos todos vivos y que somos humanos y que, bueno, yo en realidad, pues, no hicimos las pruebas del caso antes, de ahí asumo la responsabilidad, pero bueno, excelente, todo muy bien, perdón, seguimos muy rápido. Tenemos también la posibilidad luego de en otro momento de compartir un poco más. Tenemos una presentación que va desde la instalación del producto hasta la configuración del hub de Golden Gate y demás. Si ustedes quieren, con tu gusto lo podemos compartir. Y de nuevo, por favor, contáctenme en Twitter, lo que ustedes quieran, estamos a la orden. Y no solo con el tema de migración a la nube, en general tecnología Oracle, base de datos, porque lo importante para mí es, si uno no lo sabe, saber quién sabe. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de otro producto, lo que fuera, yo trataría de entender o saber quién sabe y los comunico, los contacto de esa manera con la gente aquí en corporación, de desarrollo y demás. Entonces, muchísimo gusto, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos algunos comentarios más. Y bueno, todavía nos quedan 5 minutos más. Incluso, pues, podríamos pasarnos un poco más debido a los retrasos del inicio. Si tienen más preguntas, por favor, ¿verdad? Y ahora dice Alicia que compartí el demo. Claro que sí, vamos a subirlo a YouTube. Y yo no sé si lo que podría hacer más bien es entonces, por medio de Roy y los organizadores, si se puede enviar un correo a la gente que estuvo en la charla con el tema. Si no, lo que pueden hacer es vayan a Twitter de nuevo a mi cuenta y cuando se publique, hacemos un anuncio de que se publicó el demo y listo. De todas maneras, si quieren ver más, existen otros videos que ya están publicados en la página web. Entonces, de nuevo, les paso aquí el... ¿Cómo es que se llama? Oracle.com/go/CRM. Ahí está la página web. Ahí vienen otros videos también de migraciones activas, de cómo funciona el producto y demás, y todas las guías de paso a paso. Y pues de nuevo, si quieren mi correo para tener acceso a las presentaciones, si tienen alguna pregunta técnica, envíenme un mensaje por Twitter y yo con gusto les paso el correo de trabajo
por ese medio para que específicamente veamos pues las necesidades de migración que tengan ustedes. Correcto, ahí nos están pidiendo el correo voy a pasarles otra vez la cuenta de Twitter. La hemos pegado por sí, acá. Y ahí, contáctenme por ahí y con todo gusto les compartimos el correo por cada uno de los casos, ¿verdad? Que requieran. Para que puedan contactarse con Ricardo y también pues estén atentos a las redes sociales. Este video se va a subir. Los nuevos que mande Ricardo también los podemos publicar. Cortamos los primeros 10 minutos nada más. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ahora es cuando. Si tienen más preguntas, si quieren otra información más de Ricardo, todavía nos quedan 3 minutos y bueno, en lo que los asistentes quieran, podemos hacer la excepción por esta vez, pasarnos unos 5 minutos más de la hora, excepto que vayan a la siguiente charla, porque como les digo, pues tuvimos un retraso, así que lo justo es retrasarnos también con el final. Así que si alguno tiene alguna otra pregunta, comentario. De lo contrario, pues bueno, aquí vamos a ver, ya tenemos aquí. Dice, gracias, estaremos en contacto, Alicia López. Excelente. Sí, yo creo que acá, pues lo que queda es darle nuevamente el agradecimiento a Ricardo. Disculpas de nuevo a la audiencia por el pequeño retraso y a Ricardo, pues por toda la confusión. Disculpas a ustedes y muchas gracias de verdad por el tiempo. Gracias, Ricardo, por resolver, ¿verdad? Ese es el cálix de la vida, ¿verdad? Poder resolver los problemas que se presentan de la mejor manera. Y Ricardo, pues, logró solventar, ¿verdad? El problema para poder avanzar con la charla, que eso es lo más importante. Claro. Aquí dice preguntas, hay muchas, de hecho, algunas migraciones a mano y el wallet da tema. Sí, en la guía hablamos específicamente cómo manejar el wallet para que no haya ningún inconveniente. Entonces, te recomiendo que vayas a la página web, en la parte de documentación hablamos del tema. Para Apex, les recomiendo que vayan con la presentación de Mónica. No sé si ya fue la presentación de Mónica Godoy. Si no, busquen en Twitter a Mónica Godoy. Creo que el handle de ella es Signal006, me parece. Ella es Product Manager de Apex y específicamente está en ¿cómo se llama? Es Product Manager de Apex para corporación. Sí, Signal006, aquí voy a ponerlo aquí para los que preguntaron. Apex. Ok, listo. Ok, bueno, creo que no tenemos más interacciones. Muchas gracias a todos por atender esta charla y muchas gracias a Ricardo. Pura vida, un placer. Excelente producto. Estén muy bien, tengan el resto del día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.